que un príncipe e unha princesa que se coñocen, ellas se casan, se enamoran, non ten sentido ningún. Pois que sempre, ao final, se teñen que besar e tamén teñen que haber un final feliz, sempre. O príncipe normalmente a salva e ya sin preguntarle como se chama, a besa. Se casan e son felices. A princesa sempre é a que lle pasan as cousas malas, tamén lle pode pasar ao príncipe. Non podría ser a princesa quen salve ao príncipe. E sempre teñen que ser os príncipes os que salvan as princesas. Entón, non é moi realista, pero práctico, sí. Se eu fose un príncipe unha princesa me rescatase, me daría un pouco igual con que me rescaten. Eu, se estivera en perigo, o que faría sería, se me ven a salvar unha nena, me ven a salvar unha nena e está. A min gustaríame que o príncipe fose, en vez de que as princesas como en Cenicienta, Blancanieves, que friegan o suelo, pois que o home e o príncipe hiciese eso e que a princesa fose a que viva aventuras. Que ela tamén ten dereito a as cousas que el tamén ten. Que basta ya de tantas señoras malvadas, que hayan un pouco máis de señores, joder. Porque, por exemplo, unha bruxa pode ser guapa e boa, non ten por que ser fea e mala. Eu penso que as bruxas que sempre son rapazas que a mí parece unha tontería porque tamén pode ser un bruxo. Sempre ten que haber unha malvada e non pode ser un malvado, que teñen que ser unha malvada. Bueno, que dicen que las madrastras son malas y una amiga mía tiene una madrastra que es buenísima con ella. También que tienen las princesas tienen que ser perfectas. Eso no es así. Siempre son guapas, son delgadas, son listas. Bueno, sí, eso también es bastante aburrido. No todo el mundo es perfecto. No conozco a nadie que no tenga defectos. E sempre se ten que casar. E non por... Non se casan porque son listas. E se casan porque son guapas. Sempre, en todos os cuentos. Ten aos seus pais así como todos que son moi ricos, moi ricos, moi ricos. Non temos tanto diñeiro. Non só vamos en cabalos. Algunas veces solo tenemos a nuestra nai o a nuestro pai. Todas las personas tienen que tener el mismo valor. Cada persona es única, tiene sus derechos y todos somos iguales. Que siempre el destino de princesa es a casar. Si no quiere ella, pues sus pais buscan de marido, siempre tienen que ser casar. Eso es una tontería. También tienen que dejar un poco a sus príncipes. Porque se non estar todo o tempo cos príncipes cansa un pouco. Teñen que seguir facendo a súa vida normal, pero con a parella. Eso de casarse ya el primer día é unha tontería, porque aún non se conocieron. Xa se coñecen porque, pois, polo que ven, non polo que hai dentro. Que primeiro tuvieran unha relación de noivos, se coñeceran ben. Teñen que conocerse, saber o que lle gusta un do outro. Se ten mal carácter, bo carácter, se en vez de traballar se tira todo o día a Bartola. Primeiro hai que conocer unha persoa, porque se
ya quieres estar siempre con él o con ella. Cuando lo ves, no sabes si te va a hacer bien o te va a hacer mal. No debe dejar de hacer las cosas que le gustan porque una relación no es... Ala, pues dejo todo y... Puedes salir con una persona, pero puedes seguir con tus amigas, jugando, no por tener una pareja, tienes que dejarlo todo y estar todo el rato ahí con ella. A mí también me gustaría un conto con dos principiños. Pareceríame bien que un príncipe se enamorara de otro príncipe porque cada uno tiene sus derechos y si le gustan los chicos puede casarse con uno. Teñe libertad para hacer eso. Y aparte nunca poder ser una princesa y una princesa. ¿Lesbianas? Daría igual que fuesen príncipe en príncipe, princesa y princesa. Al fin y al cabo, si se gustan y se quieren. Si una princesa trataba mal a un príncipe, diría que yo dijera a alguien o... Que lo dejaran, que no volveran con él, aunque él lo suplicara, porque las están maltratando. Entonces así no se puede vivir. Eu iríame. Porque se estaría aprovechando de ti, porque no debes casarte con él si te está insultando o maltratando. Que encuentra a otro príncipe que le ame de verdad y que no le pegue y que le comprenda. Que siempre tenga que acabar bien, tienen que haber un final feliz, que se casen y viven perdices y comen felices. Son un princesiño valente. Eu son a principiña e vou buscar aventuras que aquí xa perdí moito tempo. Eu son un princesiño. E unha principiña. Eu son unha principiña. Nos somos principiñas. Ai, que bien quedou. Eu son un princesiño e ti tamén podes ser. Eu son unha principiña. Que hubiese un cenicento, un bello durmiente y una princesa valente. Rima y todo. No lo sé qué decir, no lo sé. Eu son una principiña. ¿Tienes efectos? Todos.